Muchas personas saben que los agujeros negros son objetos en el espacio profundo que absorben objetos de forma irreversible, sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que en realidad vivimos dentro de un agujero negro? Seguimos a uno de los científicos más prominentes de la actualidad, Michio Kaku, mientras revela esta impactante verdad: nuestra existencia ocurre dentro de un agujero negro supermasivo. Además, discute las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb que contradicen la teoría del Big Bang erróneo. Acompáñanos para ver lo que Michio Kaku tiene que decirnos y exploramos estas nuevas y emocionantes imágenes realizadas por el telescopio James Webb que contradicen la teoría del Big Bang. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones. ¿Alguna vez has creído algo durante mucho tiempo y luego te has dado cuenta que no era cierto? Probablemente no menciones el Big Bang, ya que es una explicación bastante popular sobre cómo llegamos aquí. Sin embargo, con la llegada del telescopio espacial James Webb, la teoría del Big Bang está siendo desafiada. James Webb ha hecho observaciones que obligan a los astrónomos a reconsiderar su idea sobre el origen del universo. El físico teórico Michio Kaku describe los últimos descubrimientos impactantes del James Webb de esta manera: el problema es que el telescopio espacial James Webb está sacudiendo los cimientos establecidos. De repente, nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el origen del universo. ¿Cuál es el último descubrimiento exacto del James Webb que ha llevado a eminentes científicos a replantear el origen del universo? He aquí la revelación. El James Webb ha identificado 6 galaxias que existen 1.000.000.000 de años después del Big Bang y 10 veces más grandes que la Vía Láctea. Esto es sorprendente, ya que normalmente se necesitan miles de millones de años para crear una galaxia como la nuestra, con cientos de miles de millones de estrellas. El telescopio James Webb está desafiando nuestras ideas preconcebidas y haciendo que los científicos reconsideren el origen del universo. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué el descubrimiento de estas 6 grandes galaxias contradice la descripción convencional del origen del universo? Estas galaxias no deberían ser más grandes que la Vía Láctea, que solo tiene 500 millones de años. Algo no cuadra, y tal vez necesitemos revisar nuestra teoría sobre la creación del universo. Las galaxias mencionadas por Michio Kaku, que contienen cientos de miles de millones de estrellas, surgieron cuando el universo solo tenía entre 500 y 700 millones de años. Esto es significativamente más temprano y rápido de lo esperado. Según los modelos actuales de formación, que sugieren que las cosas se agruparon gradualmente con el tiempo, el enigma de cómo estas galaxias se formaron tan rápidamente puede requerir una nueva comprensión de la física o nuevas técnicas para explicar su creación. El descubrimiento de estas galaxias desafiantes fue realizado por un equipo de astrónomos liderado por Ivo Lofi de la Universidad Tecnológica de Melbourne, de Australia, utilizando las primeras fotos de James Webb publicadas en julio de 2022. Capturaron imágenes de un trozo de cielo 100 veces más pequeño que la luna llena. Estas imágenes fueron obtenidas con la cámara NIRCam, uno de los 4 instrumentos principales del James Webb. Esta cámara permite observar objetos en longitudes de onda infrarrojas, estiradas debido a la expansión del universo, que son invisibles para otros telescopios debido a su debilidad o lejanía. Los investigadores descubrieron aproximadamente una docena de objetos excepcionalmente brillantes y rojos en estas imágenes de la cámara cercana. Utilizaron una técnica llamada estimación fotométrica del desplazamiento al rojo para calcular la diferencia entre cada objeto, basándose en cuánta luz ha sido desplazada hacia el rojo debido a la expansión cósmica. 6 de estos objetos presentaron desplazamientos al rojo extremadamente altos, entre 9.5 y 11.5. Esto implica
que su luz tiene poco más de 700 millones de años, en comparación con la galaxia más lejana confirmada, que tiene un desplazamiento al rojo de 11.1 y que fue descubierta en el 2016 por el telescopio espacial Hubble. Utilizando modelos de evolución estelar, los científicos calcularon cuántas estrellas cada una de estas galaxias necesitaría para emitir toda su luz. Descubrieron que las masas estelares de estas seis galaxias oscilaban entre 10 y 100 mil millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto es comparable a, o incluso mayor que, la masa de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 60 mil millones de estrellas y ha tenido más de 13 mil millones de años para crecer. Estos hallazgos son sorprendentes y desconcertantes por varias razones. En primer lugar, implican que estas galaxias se originaron rápidamente y de manera eficiente en un corto periodo de tiempo, transformando la mayor parte de su gas disponible en estrellas. Esto contrasta con la visión convencional de la formación galáctica, que predice que las galaxias comienzan pequeñas y gradualmente crecen fusionándose con otras galaxias o acumulando gas de su entorno. En segundo lugar, estas observaciones contradicen las teorías cosmológicas basadas en el estudio del fondo cósmico de microondas del Big Bang, que indican que estas galaxias tienen más desorden del que era accesible en sus regiones del espacio en ese momento. En tercer lugar, el hecho de que estas galaxias ya hayan producido un gran número de estrellas viejas y rojas implica que han pasado por numerosas generaciones de formación estelar y enriquecimiento químico. Esto plantea preguntas sobre cómo surgen y crecen las estrellas en un entorno prístino. Una posibilidad es que las mediciones o supuestos en los que se basan estas observaciones sean incorrectos. Es posible que estos objetos no sean galaxias, sino más bien cuásares u otro tipo de núcleos galácticos activos, llamados AGN, alimentados por agujeros negros supermasivos. Los AGN pueden parecer increíblemente brillantes y tener un corrimiento al rojo similar a las galaxias lejanas. Sin embargo, esta situación parece poco probable debido a las diferencias en los espectros de los AGN en comparación con estos objetos. Además, los agujeros negros supermasivos necesitan tiempo para formarse, por lo que se prevé que los AGN con corrimientos al rojo tan altos sean raros. Otra posibilidad es que exista un error en los modelos o teorías utilizadas para interpretar las observaciones. Por ejemplo, estas galaxias podrían haber evolucionado a través de un mecanismo distinto al que actualmente entendemos, como un colapso directo o una inestabilidad extrema. Estos procesos tienen el potencial de producir galaxias enormes en un corto periodo de tiempo sin depender de fusiones o acreción. Alternativamente, estas galaxias podrían ser casos excepcionales o anomalías que se desarrollaron en condiciones inusuales o en regiones del espacio particulares, en lugar de ser representativas de la población general de la época. En este caso, se necesitarían más observaciones y muestras más grandes para validar su presencia y cuantificar su frecuencia. Otra opción, sin embargo, es que algo esté mal con nuestra cosmología o física actual. Estas galaxias podrían proporcionar pruebas de nuevos eventos o interacciones que no están cubiertos por nuestro modelo cosmológico normal, como la aniquilación de la materia oscura o fluctuaciones de la densidad primordial. Estos factores podrían influir en el volumen y distribución de la materia en el universo, provocando más masa y una expansión más rápida en algunos lugares que en otros. Alternativamente, estas galaxias podrían ser evidencia de dimensiones o fuerzas adicionales que no están incluidas en nuestros modelos actuales de física, como la teoría de cuerdas o la gravedad modificada. Estos conceptos podrían tener un impacto en cómo la luz viaja a través del espacio y el tiempo, alterando su brillo percibido y su corrimiento al rojo. Sin embargo, todas estas son posibilidades teóricas que requerirían más investigaciones y evidencias para confirmar. Sin embargo, Michio Kaku tiene una explicación para los últimos descubrimientos que involucran agujeros negros
detectados por el James Webb. Según él, esto no son galaxias bebé, sino agujeros negros monstruosos. Esta idea desconcierta a los científicos porque no encaja en la secuencia normal del nacimiento de una galaxia. Kaku sugiere que estos agujeros negros podrían ser lugares donde emergen nuevas leyes de la física. Si alguien logra descifrar todo esto, podría haber un premio Nobel esperándole. Además, existe una teoría relacionada que propone que nuestro universo es un agujero negro gigante. Según esta teoría, nuestro universo fue creado por el colapso de un gigantesco agujero negro en otro cosmos más grande. El horizonte de sucesos de un agujero negro es un punto de no retorno donde nada puede escapar de su fuerza gravitatoria. Dentro del horizonte de sucesos, la gravedad distorsiona y retuerce el espacio-tiempo, creando una singularidad donde la densidad y la curvatura se vuelven infinitas. Algunos científicos sugieren que en lugar de una singularidad podría haber otro horizonte de sucesos dentro del agujero negro, lo que llevaría a un mundo con reglas físicas diferentes. Esta idea implica que nuestro universo está anidado dentro de un agujero negro, que a su vez podría estar dentro de otro universo. Según esta hipótesis, los agujeros negros no son solo trampas unidireccionales, sino también portales a otros dominios del espacio y el tiempo. Aunque algunos modelos teóricos y cálculos matemáticos respaldan esta hipótesis, aún no ha sido validada por observaciones o experimentos. En la actualidad, uno de los principales objetivos de esta teoría es responder a la pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang, que comúnmente se reconoce como el origen de nuestro universo. La ciencia moderna explica el origen del universo con la teoría del Big Bang. Según esta teoría, el universo surgió a partir de la explosión de la singularidad. La singularidad es un punto en el tejido del espacio-tiempo donde la concentración de energía y materia se torna extraordinariamente alta, llegando casi a un nivel infinito, mientras que las dimensiones espaciales y temporales se reducen a valores cercanos a cero. Sin embargo, recientemente el telescopio James Webb ha realizado un audaz anuncio en el cual sostiene que el universo ha existido de manera ininterrumpida y que la teoría del Big Bang está equivocada en su enfoque. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de me gusta y activa la campana de notificaciones. El concepto de singularidad describe un estado donde no existían ni tiempo, ni espacio, ni materia. La cuestión que surge es la procedencia de esta singularidad, lo que la precedió y qué evento desencadenó los eventos que culminaron en el Big Bang. Se debate si el universo ha existido eternamente o si tuvo un punto de inicio definido. La singularidad que precedió al evento del Big Bang contenía la totalidad de la masa presente en el universo, y esto resultó en la completa suspensión del flujo del tiempo. Esto se alinea con la perspectiva propuesta por Einstein, la cual sugiere que debatir sobre lo que ocurrió antes del Big Bang carece de sentido, dado que la noción de un antes no tiene cabida. La idea de que el universo no se está expandiendo en un espacio vacío puede ser difícil de concebir. Esta concepción se basa en una teoría conocida como la teoría de la relatividad general de Einstein, que él desarrolló en 1915 y que sigue siendo hasta el día de hoy nuestra mejor descripción del espacio y el tiempo. Esta teoría es el fundamento de muchas de estas ideas interesantes y peculiares. La teoría de la relatividad general se apoya en evidencias como la expansión del universo, que fue descubierto por el astrónomo estadounidense Hubble en 1929. Además, existe el fondo cósmico de radiación de microondas, que se encuentra distribuido uniformemente por todo el universo y que fue descubierto por los científicos estadounidenses
existencias y Wilson en 1965. Estos descubrimientos respaldan las bases de nuestra comprensión actual de la evolución y la naturaleza del cosmos. Esta radiación emergió aproximadamente 379.000 años después del Big Bang, en un periodo conocido como la era de la recombinación del hidrógeno. Según la teoría del Big Bang, en sus primeros momentos, nuestro universo era minúsculo, no más grande que un átomo. En tiempos pasados, la noción de la nada era un estado sostenible. Preguntar cuánto tiempo perduró es irrelevante, ya que durante este periodo, el concepto de tiempo simplemente no tenía existencia. En esta era, nuestro mundo emergió de una fluctuación cuántica al azar que surgió del vacío, lo cual representa un nivel de profundidad significativo. Quizás una pregunta de mayor relevancia podría ser si esta fluctuación cuántica fue verdaderamente aleatoria, como lo expresó Einstein en su famosa frase, «Dios no juega a los dados». Con esta noción presente, resulta interesante reflexionar sobre las implicaciones que esto conlleva. ¿Qué impide que otro pequeño fragmento de vacío lleno de energía aparezca nuevamente llevando a un nuevo Big Bang? Existe la posibilidad de que esto ocurra, con una probabilidad del 100%, lo cual podría anular la existencia de la humanidad. En la teoría de los multiversos, el surgimiento de la vida ocurre a través de un fenómeno natural, en el cual universos con parámetros propicios para más agujeros negros tendrán mayores posibilidades de generar descendencia, incrementando así la probabilidad de que la vida esté presente en esos universos. Recientemente, el reconocido físico Brian Cox exploró la pregunta fundamental sobre cómo comenzó el universo. Cox presentó la teoría del Big Bang, pero a su vez desafió la perspectiva convencional al introducir un enfoque fascinante. La idea de la existencia de un tiempo anterior al Big Bang. Esta noción intrigante expande nuestra comprensión de los orígenes del universo. La noción de un universo pre-Big Bang se conecta con la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, el universo experimentó una expansión exponencial en un período extremadamente breve después del Big Bang. Este crecimiento significativo permitió que el universo se volviera ciertamente uniforme, explicando su homogeneidad observada a gran escala. Aunque la inflación sigue siendo parte fundamental del modelo cosmológico predominante, la idea de Cox acerca de un estado anterior al Big Bang agrega una capa de complejidad a la cronología de la evolución del universo. Una pregunta que surge es qué podría haber causado que esta energía primordial desencadenara tal secuencia de eventos. ¿Podría ser resultado de interacciones entre fuerzas que aún no comprendemos completamente? Las ideas de Cox acerca del tiempo anterior al Big Bang se encuentran respaldadas en el trabajo del señor Roger Penrose, un destacado matemático y físico magnífico con el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la comprensión de los agujeros negros. Aunque su enfoque se centra en los agujeros negros, Penrose también presenta el concepto de eones que ocurre en un marco cíclico. Cada eón comienza con un Big Bang, seguido de un período de expansión, contracción y finalmente un Big Crunch, en el cual el universo regresa a su estado original. Este ciclo cíclico establece la base para un nuevo eón, perpetuándose indefinidamente. La teoría del eón de Penrose gira en torno a los agujeros negros, objetos celestes de enorme fuerza gravitacional que emergen del colapso de estrellas masivas. Con el tiempo, estos agujeros negros se evaporan mediante la radiación Hawking, liberando energía. Penrose especuló que los agujeros negros muertos de eones anteriores podrían aún existir hoy, dejando posibles marcas en nuestro universo observado. A estos remanentes, Penrose los llamó puntos Hawking, en honor a Stephen Hawking y su contribución
a la comprensión de la radiación Hawking, la propuesta del difunto físico Stephen Hawking podría ofrecer indicios que respalden la existencia de estados anteriores al Big Bang. La idea de Roger Penrose acerca de los puntos de Hawking podría representar un potencial indicio de la existencia de un universo anterior al Big Bang. Estos puntos enigmáticos, que son aproximadamente 8 veces el tamaño de la Luna, se refieren a áreas ligeramente más cálidas en el cielo que pueden ser detectadas mediante técnicas avanzadas de observación. Aunque el concepto de los puntos de Hawking destaca en la conversación científica y pone de manifiesto la fluidez de nuestra comprensión de los inicios del universo, su discusión también resalta la importancia de la exploración científica y el potencial de descubrimientos que pueden cambiar los paradigmas en el futuro, como sucede con cualquier propuesta científica revolucionaria. La exploración de Brian Cox y Roger Penrose sobre un tiempo anterior al Big Bang enfrenta desafíos y controversias. Los críticos argumentan que el concepto de un universo anterior al Big Bang sigue siendo especulativo, ya que carece de pruebas observacionales directas. Además, la naturaleza cíclica de la teoría del eón de Penrose plantea cuestionamientos sobre la conservación de la energía y el destino último del universo. Algunos escépticos cuestionan la viabilidad de un ciclo infinito de eones, ya que esto podría entrar en conflicto con las leyes de la termodinámica y otros principios fundamentales de la física. Ahora, adentrémonos en otra teoría relacionada, la hipótesis del multiverso en cosmología. Esta noción sugiere la existencia de múltiples universos, cada uno con sus propias leyes físicas, constantes y propiedades. La base de esta idea radica en la creencia de que nuestro universo podría ser uno entre muchos en un vasto y diverso multiverso. El concepto de multiverso ha cobrado fuerza como una forma de explicar ciertos aspectos de nuestro universo que parecen estar afinadamente adaptados para la existencia de la vida. Los científicos han observado que las constantes fundamentales y las leyes físicas que rigen nuestro universo parecen estar cuidadosamente equilibradas para permitir la aparición de la vida tal como la conocemos. A partir de esta observación, algunos han propuesto el principio antrópico, que sostiene que nuestro universo presenta las características que tiene porque debe ser capaz de albergar observadores inteligentes como nosotros. Inicialmente existía una masa infinitamente densa de materia. Esta masa experimentó una explosión que dio origen a la formación de átomos, moléculas, estrellas y galaxias que podemos observar en el presente. Durante décadas, esta ha sido la explicación ofrecida por los físicos. Sin embargo, investigaciones recientes han introducido una nueva perspectiva que sugiere que el universo no tiene un origen tan temprano como se creía inicialmente. En cambio, podría formar parte de un proceso cíclico en el cual el universo atraviesa una serie de ciclos de expansión y contracción, posiblemente en un bucle infinito. Brian Cox, un físico de renombre, también ha planteado dudas sobre la teoría del Big Bang, argumentando que algo no puede surgir de la nada. Este cuestionamiento agrega un elemento intrigante a la discusión. Además, las investigaciones del telescopio James Webb han revelado información que contradice la idea de que el Big Bang marcó el comienzo absoluto del universo. Esto lleva a la pregunta fundamental: si el Big Bang no fue el inicio del cosmos, entonces, ¿qué fue? Acompáñanos en este viaje hasta los comienzos del cosmos, donde exploraremos las fronteras del Big Bang y responderemos a esta pregunta y mucho más. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, dale al botón de me gusta, comparte este video para que llegue a más gente
y activa la campana de notificaciones. Los científicos han desarrollado una comprensión detallada del universo en sus primeras etapas, conocida como la teoría del Big Bang. Según este modelo, el universo era mucho más pequeño, caliente y denso que en el pasado. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, durante ese periodo, todos los elementos que conforman nuestro mundo se formaron en cuestión de minutos. En esta teoría, nuestro universo, incluyendo estrellas y galaxias, alguna vez fue tan diminuto como un melocotón y tenía una temperatura extremadamente alta, de más de un cuatrillón de grados. Curiosamente, esta asombrosa narrativa se alinea de manera coherente con todas las observaciones actuales. Los astrónomos han investigado diversos aspectos, desde la radiación electromagnética remanente del universo en sus primeras etapas, hasta la abundancia de los elementos más ligeros, y han constatado que todo concuerda con las predicciones del Big Bang. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, esta descripción se ajusta perfectamente a la realidad de nuestro universo. No obstante, a pesar de su solidez aparente, sabemos que la teoría del Big Bang no es una imagen completa. Existe una pieza faltante en este rompecabezas, y esa pieza es la comprensión de los primeros momentos del universo. Este desafío se debe, en gran parte, a las limitaciones de las teorías físicas que empleamos en la actualidad. La combinación de la relatividad general y la física de partículas de alta energía nos proporciona un marco conceptual valioso. No obstante, a medida que profundizamos en los momentos iniciales del cosmos, la complejidad matemática se incrementa de manera significativa, llegando a un punto en el cual nuestros métodos actuales no pueden ofrecer soluciones significativas. Uno de los indicativos de esta dificultad es la existencia de una singularidad, un punto de densidad infinita al comienzo del Big Bang. Esta noción sugiere de manera literal que el universo estuvo una vez comprimido en un estado infinitamente pequeño y denso, lo cual parece ser absurdo. Para abordar este desafío necesitamos explorar nuevas fronteras en la física, desarrollar un enfoque que supere estas limitaciones y ofrecer una comprensión más completa de los primeros instantes del universo. Nuestros actuales instrumentos y marcos teóricos no son lo suficientemente robustos para abordar este desafío, por lo que necesitamos desarrollar una nueva física que pueda abarcar y explicar la gravedad y las demás fuerzas fundamentales en condiciones de energía extremadamente altas. Es precisamente aquí donde entra en escena la teoría de cuerdas. Esta teoría aspira a ser un modelo físico capaz de unificar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, especialmente en situaciones de energía ultra elevadas. En esencia, la teoría de cuerdas plantea que puede proporcionar una explicación para los primeros momentos del universo. Dentro de la teoría de cuerdas surge el concepto de un universo ecpiróptico, que toma su nombre de la palabra griega que significa conflagración o fuego. Esta idea sugiere que el Big Bang, tal como lo conocemos, fue resultado de un evento anterior, lo que implica que no fue el inicio absoluto, sino más bien una parte de un proceso continuo. Ampliar la noción de un universo ecpiróptico ha llevado al desarrollo de una teoría relacionada llamada cosmología cíclica. Aunque la idea de un universo cíclico se ha considerado durante milenios, la teoría de cuerdas ofrece una sólida base matemática en esta concepción. En el marco de la cosmología cíclica, el universo funciona como si oscilara perpetuamente entre grandes explosiones y colapsos en un ciclo interminable que se extiende infinitamente hacia el pasado y el futuro. Esta teoría de la cosmología cíclica fue propuesta por el eminente físico Roger Penrose, quien fue galardonado con el Premio Nobel. Penrose se sintió intrigado por una notable relación matemática entre el universo primitivo, caracterizada por una extrema densidad, calor y pequeña durante el Big Bang, y el estado futuro del universo,
que se caracteriza por ser extremadamente frío, expandido y carente de materia. La teoría sugiere que estos dos estados se vuelven matemáticamente idénticos cuando se llevan a los límites extremos. Aunque pueda parecer paradójico, la ausencia total de materia podría ser la fuerza impulsora detrás de la creación de toda la materia que observamos en el universo. Desde esta perspectiva, el Big Bang se origina a partir de lo que queda, casi imperceptiblemente después de que toda la materia del universo haya sido consumida por agujeros negros que eventualmente se evaporan en fotografías dispersas en un inmenso vacío. El universo surge de lo que, desde otro punto de vista, se acerca esencialmente a la nada, aunque esta nada sigue siendo una forma de algo que constituye un universo físico, aunque esté vacío. El misterio radica en cómo este mismo estado puede ser interpretado tanto como un universo frío y vacío como un universo denso, dependiendo del punto de vista. La clave de esta comprensión radica en una técnica matemática compleja llamada transformación conforme, que es una transformación geométrica que cambia el tamaño de un objeto mientras conserva su forma. Roger Penrose demostró que el estado frío y vacío y el estado caliente y denso pueden estar conectados a través de esta transformación de escala. Pueden ser idénticos en esencia, a pesar de tener tamaños distintos. Sin embargo, Penrose argumenta que el concepto de tamaño pierde su relevancia en estas condiciones físicas extremas. En la cosmología cíclica, la secuencia de eventos se desarrolla desde un estado antiguo y frío hacia un estado joven y caliente. La presencia del estado caliente y denso es el resultado del estado frío y vacío previo. Sin embargo, esta relación casual no sigue el patrón habitual en términos de tiempo, ya que en estos estados extremos, tanto el tamaño como el tiempo pierden sus significados convencionales. El estado frío y vacío y el estado denso y caliente existen en líneas de tiempo separadas, lo que significa que desde la perspectiva de un observador dentro de su propio marco temporal, el estado vacío-frío continuaría indefinidamente. La física y la filosofía se entrelazan en este reino de conceptos cíclicos. La cosmología proporciona explicaciones especulativas y detalladas para el origen de estos ciclos. Sin embargo, incluso si las ideas de Penrose obtuvieron respaldo en avances cosmológicos, aún persiste una pregunta filosófica más profunda sobre el origen de la realidad física en sí. ¿Cómo llegaron a existir estos ciclos? Esto nos lleva a reflexionar sobre la razón de la existencia de algo en lugar de la nada, que es una de las preguntas metafísicas fundamentales. Para nuestros propósitos de discusión, nos enfocaremos en las explicaciones dentro del ámbito de la física, y existen tres posibilidades a considerar al explorar los orígenes de estos ciclos. En primer lugar, es posible que no haya ninguna explicación física en absoluto. En segundo lugar, podría haber una serie infinita de ciclos donde cada ciclo representa un universo distinto, y el estado cuántico inicial de cada universo se determina de alguna manera por algún aspecto del universo que la precedió. Por último, existe la opción de un solo ciclo y un universo repetitivo donde el principio del ciclo se explica por alguna característica de su propio final. Estas posibilidades resultan atractivas porque evitan la necesidad de eventos no causados y proporcionan una explicación más completa dentro del marco físico. En la esfera de la física, Penrose propone la idea de una secuencia interminable de ciclos influenciados por su interpretación de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, un sistema físico existe en múltiples estados simultáneamente hasta que es observado, momento en el cual colapsa aleatoriamente en un único estado. Penrose sugiere que cada ciclo está influenciado por eventos cuánticos aleatorios que dan lugar a variaciones entre los ciclos. Este concepto abre posibilidades prometedoras para los físicos experimentales, ya que sugiere la posibilidad de detectar sutiles huellas o anomalías en la radiación remanente del Big Bang.
¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda pulsar el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video para que llegue a más gente.